Buenos días, bienvenidos a Telepacífico Noticias. Extinciones de dominio en Centro Comercial de Cali por hurto de celulares. El paro camionero, una historia sin fin. Nuevamente las negociaciones fueron suspendidas. El desafío de los conductores que no pararon, les dañaron los carros. Chingaharri, más allá de la historia del joven de 20 años, sindicado de múltiples asesinatos. Atención, racionamiento de agua en Viges, Zarzal, La Unión, La Victoria y Roldanillo. En los deportes, hoy se corre una de las etapas claves para Nairo Quintana en el Tour de Francia. Un saludo especial desde los estudios del canal regional de televisión Telepacífico. Rubén Darío, muy buenos días. Muy buenos días, Lina. Comienza la información en el primer noticiero del día en la programación de Telepacífico. Hoy les contaremos noticias de Cali, de Dagua, Corinto, de Yumbo, entre otras localidades, y seguiremos por las zonas más francas. Telepacífico Noticias, más cerca de la región, con una sintonía que está en crecimiento gracias a todos ustedes. Y atención, fracasaron los acercamientos entre el gobierno y los líderes del paro camionero. Monseñor Augusto Castro entró en este proceso como mediador. Un promedio de 1.500 camiones se movilizan cada día en las caravanas escoltadas por policías y militares, y tras las circulares emitidas por la Superintendencia de Puertos y Transportes, el tema parece estancado. Pues digamos que se han levantado de la mesa sin llegar a un acuerdo, esperemos a ver qué pasa en el día de hoy. Sin embargo, lo que tenemos de parte en la región es que las caravanas escoltadas y los operativos especiales de caravana están funcionando. Sin embargo, es necesario reconocer que los 1.500 camiones que en promedio circulan gracias a las caravanas no son suficientes. Digamos que nos ha servido para poder contrarrestar los efectos y digamos que resolver las necesidades más apremiantes de las compañías que tenían un día o casi que cero días de inventario para poder producir, y digamos que hemos podido de alguna manera sortear con esos 1.500 vehículos unas situaciones muy apremiantes, pero la situación sigue siendo muy difícil en tanto en el abastecimiento, que está al límite en Buenaventura, y en el abastecimiento de las compañías, que también está al límite pero inferior, donde ya el desabastecimiento es importante para poder producir. Mientras el gobierno y los camioneros avanzan en las negociaciones, lo cierto es que tanto actividades domésticas, tales como el mercado familiar, hasta las relacionadas con diferentes áreas de la economía de la región, continúan afectadas. Y los grandes campeones del valor son los conductores que se han arriesgado a salir a trabajar y trasladar la carga. Ataques a piedra, con ácido y esquivando la pinchada de llantas han tenido que evitar en sus desplazamientos, informa nuestro director Oscar López Noguera. Este conductor partió desde la zona franca de Cartagena y en su camino hasta Cali tuvo que enfrentar todo tipo de reacciones de sus colegas tractocamioneros. Yo vine a Antier de Cartagena, es una odisea. Esto es una odisea porque eso toca estar en la cabina para sentir y para vivir lo que nos pasa a nosotros en estos días de paro. Eso, para llegar a Huachique y San Alberto, eso es una... Eso no se sabe a qué momento le salen a uno a bolearle piedra, a atravesarse en la vía, a pincharle el carro. De ahí de San Alberto a Ibagué. En Ibagué es otro cuento a pasar por Ibagué. Me han roto el vidrio. Anoche en Calarcá me tiraron ácido. Eso está un vandalismo total. Para él no hubo paro porque lo más importante fue cumplir con sus entregas. Nosotros trabajamos con empresas, nosotros tenemos nuestro salario, nosotros tenemos, las empresas tienen sus contratos con esas empresas multinacionales. Dialoguen con el gobierno, pero no tiran a rompernos a nosotros, si nosotros no tenemos la culpa de nada de lo que está pasando. Y es que no fueron tantos los conductores que acataron la orden del paro. Y esto se evidenció, por ejemplo, en la vía de Cali a Sayumbo, en donde los camiones fueron y vinieron en las diferentes ciudades industriales, desafiando la protesta que se concentró en la glorieta de Sencar. Fuertes enfrentamientos se registraron entre participantes en el paro camionero y unidades de la policía en la carretera Panamericana. Cinco transportadores resultaron heridos en la zona conocida como Río Blanco. El ambiente se ha ido poniendo tenso tras el fracaso de las conversaciones la tarde anterior y el distanciamiento entre los voceros del movimiento camionero y los representantes del gobierno nacional. Para completar, los anuncios de la Fiscalía y la Superintendencia de Puerto y Transportes de sancionar a las empresas en paro también han motivado enfrentamientos internos entre conductores, unos a favor y otros ya cansados de la protesta.
Mientras tanto, el fiscal encargado de la Nación, Jorge Perdomo, fue enfático en afirmar que al ente acusador no le temblará la mano cuando haya que señalar a conductores que cometan actos vandálicos. Los saludo desde el búnker de la Fiscalía y luego de las acciones vandálicas en el marco del paro camionero. El fiscal general encargado Jorge Fernando Perdomo anunció investigación en contra de 6 líderes, entre ellos Pedro Aguilar, quien además es investigado por este y otros hechos. Es decir, que aquí hay unas personas, hay por lo menos 6 personas que están organizando toda esta protesta, que ya no es una protesta pacífica, y por lo tanto hemos abierto una investigación contra por lo menos 6 personas que están queriendo, para decirlo coloquialmente, secuestrar al país. Por eso tenemos esas 6 investigaciones que están dirigidas por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo y también obstrucción a vías, pero también por todos los delitos que como consecuencia del paro se puedan suceder. Hasta el momento, 28 personas han sido judicializadas por daños bien ajeno y lesiones. Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación sigue tras la pista para dar con los responsables de lo ocurrido con el gobernador de Boyacá. Esa es toda la información desde el búnker, María Alejandra Manrique. Gracias, María Alejandra. Y en otras noticias, tras la confirmación de que en varios locales de un centro comercial en el centro de Cali compraban celulares robados, las autoridades procedieron a adelantar extinciones de dominio a los propietarios de los locales. Con el comandante de la Policía de Cali está Gustavo Andrés González. Gustavo, buenos días. Hola, buenos días. Pues se trata de un duro golpe que ha propinado la Policía Metropolitana de Cali, especialmente a personas dedicadas al robo de celulares en la ciudad. En las últimas horas se realizó la extinción de dominio de 2 locales comerciales en el centro de la ciudad. Vamos a ampliar detalles de esta información. General, buenos días. ¿En qué lugar específicamente se realizó este operativo y por qué? Muy buenos días. Sí, efectivamente. Este operativo obedece a un procedimiento que realiza la Policía Metropolitana de Cali junto con la Fiscalía como consecuencia de un procedimiento de allanamiento y registro que se hicieron en días anteriores a 2 establecimientos ubicados en el Centro Comercial Diamante 2, en el centro de la ciudad, en los cuales se encuentran en el interior de estos establecimientos 37 celulares que debidamente confrontados con la base de datos aparecen como hurtados. De igual manera se capturan 4 personas. De acuerdo a esto se inicia el proceso de extinción de dominio que finalmente culmina a través de ese operativo en el cual se ocupan esos bienes y serán entregados a la SAE y que tienen un costo aproximadamente de 180 millones de pesos. General, muchas gracias. Pues se espera que en las próximas horas se propinen otros golpes por parte de las autoridades. Es la información que registramos desde la Policía Metropolitana de Cali. Regreso con ustedes a nuestros estudios en el sur de la ciudad. Gustavo Andrés González, Telepacífico Noticias. Muchas gracias, Gustavo. Atención, avanza la investigación por los cerca de 43 homicidios de los que está señalado alias Chingajarri, un reconocido jefe de sicarios de la Comuna 6 de Cali, que a sus 20 años logró sembrar el pánico en el oriente de la ciudad. Los 43 homicidios por los cuales está señalado alias Chingajarri, el temido presunto jefe de una banda de sicarios que causaba el terror en la Comuna 6 al oriente de Cali, podrían ser muchos más, según el comandante de la Policía Metropolitana, el general Nelson Ramírez. Estos 43 homicidios los cuales se indican es que están dentro de investigaciones. John Harrison Martínez Perdomo, como se llama este joven de 20 años, habría empezado su vida delictual a los 12 años, inicialmente dentro del negocio del microtráfico, pero rápidamente fue mutando su accionar delictual hasta convertirse en un temido cabecilla de la oficina de sicarios que tenía en pánico a los habitantes de la Comuna 6 en el oriente de Cali. A los 16 años fue aprehendido por porte ilegal de armas, sin embargo a los 18 fue dejado en libertad e inició a escribir un prontuario delictual que hoy tiene aterrados a los habitantes de Cali. Este año había cometido ya unos homicidios, el año anterior, y especialmente el tema de la extorsión que atemorizaba mucho a las personas. Hoy se le señala por lo menos de 43 homicidios, la mayoría en este sector de la ciudad, donde su nombre se convirtió en todo un mito. Este sujeto pues ya era nombrado por muchas personas, por muchos ciudadanos de bien, que sentían temor. El proceso de judicialización de este joven apenas comienza, mientras que las autoridades esperan que las pruebas recolectadas en su contra sean suficientes para que su permanencia tras las rejas evite que continúe cegando vidas humanas
al mismo ritmo que su ya legendario prontuario delincuencial se hace cada vez más grande. Y la historia de este joven que a sus 20 años es señalado de por lo menos 43 homicidios dejó consternada a la ciudad. Para expertos en materia de seguridad, este caso deja en evidencia las fallas en el sistema penal. Tan solo en este año cerca de 540 menores de edad han sido aprehendidos por las autoridades en el área metropolitana de Cali. Para el exfiscal Elmer Montaña, el hecho de que una persona haya cometido medio centenar de homicidios antes de ser capturada por las autoridades es un grave error del sistema colombiano. Esto prueba el fracaso del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. En el caso particular de Cali, cuando un juez de la República decide enviar a un centro de reclusión a un menor infractor, se encuentra con la circunstancia de que el joven está en esos sitios el tiempo que le da la gana. El caso de alias Chinga no es el único. Tan solo hace un par de semanas la captura de alias El Chiste, un joven de 22 años al cual también se le acusa de ser el responsable de 43 homicidios, también dejó sorprendida a la opinión pública. Un hombre de 22 años que también inicia su actividad criminal desde los 12 años. El abogado Montaña atribuye a la policía gran parte de responsabilidad por estos hechos. Inaudito que estos muchachos hubieran llegado a semejante prontuario y no hubieran sido capturados. Pero otra posición muy distinta tiene el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, quien le atribuye esta situación a la falta de herramientas que les da las normas colombianas. Muchos homicidios que cometen no se pueden demostrar en el proceso investigativo, demostrar que realmente es esa persona. Necesitamos entrevistas, necesitamos declaraciones. En lo corrido de 2016, de las 4.400 capturas realizadas en el área metropolitana de Cali, 540 aprehensiones son de menores de edad, 21 de ellos señalados de decenas de homicidios. Y a esta hora avanzan las investigaciones en Corinto, Cauca, tras la incursión de desconocidos que dispararon en contra del cuartel de la policía y zonas aledañas. De acuerdo con las primeras pesquisas, los desconocidos que perpetraron este atentado, que cogió desprevenido a las autoridades locales, podría estar al servicio de banda de narcotráfico. Informes por los inconformes por los recientes operativos que se vienen registrando en el corredor vial en su contra. Los municipios del norte del Valle, Viges, Arzal, La Unión, La Victoria y La Unión afrontan el racionamiento de agua y esto se debe al impacto que el fenómeno del Niño causó en las fuentes hídricas de la zona y en el embalse Sara Brut, ubicado en el norte del Valle del Cauca. Y un duro golpe propinaron las autoridades al narcotráfico en el occidente del Valle, con la incautación de un millonario cargamento de heroína y morfina listos para ser exportado. El ejército señaló al ELN de ser el responsable de este estupefaciente. Envueltos entre plásticos se encontraban los cerca de 100 kilos de morfina y heroína hallados por hombres de la policía y el ejército en zona rural de Dagua, en el occidente del Valle del Cauca. Esta operación fue gracias al apoyo de la población civil, de las personas de bien que suministran una información oportuna. El cargamento era procesado en un laboratorio perteneciente, según el ejército, a estructuras del ELN que operan en este sector del departamento. Con este golpe contundente estamos atacando las finanzas de este grupo ELN. La droga fue destruida. La materia prima de este grupo que estamos atacando con el plan Relámpago Rojo, lo estamos atacando contundente. Evitamos que con esto se financie para compra de armas, para la extorsión, para el secuestro. El alucinógeno, que según las autoridades sería distribuido en el exterior, estaba evaluado en 1.800 millones de pesos. Eso es una muy buena noticia. El Fondo Emprender del SENA abre una nueva convocatoria regional para financiar alrededor de 30 ideas de negocio en el Valle del Cauca. Ana María Mejía con el informe. Con una bolsa de 2.000 millones de pesos, el SENA y la Gobernación del Valle otorgarán capital semilla para apoyar iniciativas empresariales de cualquier sector económico en el departamento. Esa idea de negocio la vamos a acompañar con las dos entidades más importantes del mundo en materia de creación de empresa, con la Universidad de Texas y con Max Challenge, que es el acelerador más importante de negocios en Israel, en Canadá, en Estados Unidos, en México. Y por eso esta apuesta de 2.000 millones de pesos para crear 26 empresas en el departamento van a estar acompañadas
acompañadas con estándar internacional. A través del Fondo Emprender se han apoyado 367 planes de negocio en el Valle del Cauca. En total se han destinado 26 mil millones de pesos para empresas que han generado más de 1.200 empleos en la región. Es muy importante porque vamos a generar más o menos 26 empresas, unos 156 empleos directos y 480 empleos indirectos. Esto es lo que queremos porque esta es la paz, esta es la construcción de la paz, generar empleo y mejoramiento de la calidad de vida de los vallecaucanos. Que las empresas se mantengan en el tiempo y generen empleo es la visión. Los interesados pueden acceder a través de la Agencia Pública de Empleo, los centros de formación del SENA en el Valle o a través de la página oficial del SENA. El Boulevard del Río en Cali ahora está engalanado con un mural que representa el aporte de las mujeres a la paz y la reconciliación. Y fue pintado por hombres. En honor a la pluriculturalidad de las mujeres caleñas y su aporte en la construcción de ciudad y de paz, un grupo de hombres pintaron un colorido mural en el Boulevard del Río. La idea es que evidenciemos todos la construcción que hacen las mujeres en cada una de sus etapas. Al final vemos de la imagen una colcha ya tejida por una mujer con sus manos ya adulta, porque es lo que hacemos las mujeres en todo nuestro proyecto de vida, ¿no? Construir, construir, construir. La Fundación Culata fue la encargada de engalanar la ciudad con el mural de cerca de 85 metros cuadrados. Cali es sus mujeres y todas sus etnias. Y no solamente, digamos que ese mensaje cliché de la mujer solamente madre, sino que la mujer es madre y muchísimas otras cosas más. Y esa ha sido la intención siempre con el mural, retratarlo desde el principio de la vida, digamos, de la mujer. El espacio también fue el escenario para dar inicio a la segunda cohorte de la Escuela Mujeres Constructoras de Paz. En esta ocasión vienen 40 mujeres distintas que esperamos en esta cohorte trabajen en todos los temas relacionados con paz, el proceso de paz, los acuerdos de La Habana, todo el tema de refrendación de los acuerdos. Movilizar las mujeres en torno a la paz y la reconciliación hace parte de los objetivos. Por otra parte, estudiantes de todo el país tendrán el próximo 31 de julio la prueba Saber 11, la cual le brindará el ingreso en una nueva etapa en sus vidas. La periodista Alejandra Mozos, de la agencia RPTV Televisión, habló con Jimena Dueñas, directora general del IFES, sobre estas pruebas. Hola, ¿qué tal? Y mucha atención, porque el próximo 31 de julio se llevarán a cabo las pruebas Saber 11, encargadas de evaluar a los estudiantes del último grado escolar, con el fin de medir la calidad educativa en Colombia. Las pruebas Saber 11 aquí son un rito de paso, para todas aquellas personas que están saliendo, están próximos a graduarse de los colegios y aspiran a continuar sus estudios en instituciones de educación superior, ya sea en institutos técnicos, tecnológicos o en universidades. Esta prueba tiene dos objetivos principales. Uno, que responde más a la información que ofrece esta prueba, en términos de es información muy valiosa para algo que cuando presentan los estudiantes la prueba, que se llama Saber Pro, hacemos un estudio que se llama de aporte relativo. Es que tanto contribuye la educación superior a los estudiantes. Y la segunda, obviamente, en esencia, es ser este instrumento, no el único, pero uno importante para la admisión a la educación superior. Para todos es muy importante, ya que es determinante para aquellas personas que quieren continuar a la educación superior. La recomendación más importante para no tener ningún contratiempo a la hora de presentar la prueba es llevar su documento de identidad. Para cada estudiante será un reto presentar esta prueba para su futuro académico. Desde Bogotá informa Alejandra Mozos. Muchas gracias, Alejandra. Seguimos en Bogotá. La ministra de Educación Nacional, Gina Parodi, inauguró la segunda versión de la Escuela Internacional de Verano, conectando a los mejores para la educación. Paula Osorio, de RPTV Televisión, nos tiene más detalles. En pro de la investigación y desarrollo social en Colombia, la ministra de Educación, Gina Parodi, da inicio a la segunda versión de la Escuela Internacional de Verano. Lo que hacemos es traer conferencistas internacionales que se quedan aquí por un tiempo, buenos, excelentes conferencistas nacionales y jóvenes de aquellas universidades, primero públicas y segundo, aquellas que tienen más de 100 publicaciones indexadas en ICI. Y estos son 300 jóvenes en total. Lo que buscamos es lograr conformar redes de conocimiento sobre temas específicos. Ustedes saben que el conocimiento, la educación, la investigación no tiene ningún tipo de frontera, y lo que hacemos acá es que los jóvenes
puedan estar creando esas redes. A este evento se suman 34 conferencistas nacionales e internacionales para diseñar soluciones a desafíos de la sociedad colombiana. Hay unos grupos y unas personas que han trabajado mucho para organizar esta escuela. Quiero agradecer también a la ministra por su visión y por sus programas nuevos que van a ayudar en el crecimiento de educación aquí en Colombia. Hasta el 30 de septiembre se desarrollarán las actividades de este curso con 9 días presenciales en la Universidad Nacional de Colombia en alianza con la Fundación Ceiba. Y hoy tenemos la tercera entrega de esta serie periodística que destaca los emprendimientos en las zonas francas del suroccidente colombiano. Nuestro director Oscar López Noguera estuvo en una zona franca en Yumbo que es modelo a nivel nacional. Las zonas más francas, una apuesta por el desarrollo de la región. En la zona industrial de Yumbo, en el Valle del Cauca, se encuentra esta zona franca que hoy alberga 42 empresas que generan 1.100 empleos directos. Un año lleno de retos, pero en el sector exportador, donde está la zona franca del Pacífico, también lleno de oportunidades con el incremento del dólar y con el tema anticíclico de las zonas francas como exportadoras ante la caída del precio del petróleo. Esta zona franca superó las dificultades propias de una inundación en el año 2011 y hoy es un modelo en cuanto a su desarrollo y estrategias que arrojan indicadores importantes. En el 2015 exportamos 930 millones de dólares, sumando todas las empresas exportadoras, y este año estamos creciendo alrededor de un 7-8% versus el año pasado. Para el gerente de esta zona franca, el desarrollo de estas ciudades industriales y con un modelo arancelario importante ha permitido que lleguen, por ejemplo, desde empresas con capital brasileño a ensamblar cables de fibra óptica que exportan hacia el mercado andino, o una empresa dedicada a exportar productos con base en quinoa que producen en el departamento del Cauca. Es una zona franca de virtud con inclinación industrial, es decir, son empresas de transformación. Recientemente, por ejemplo, está terminando de construirse la planta de que va a producir las etiquetas para botellas de cerveza para 7 embotelladoras en Latinoamérica. Es transformación, de tal manera que eso agrega valor, genera empleo. En otro sector de esta zona franca tiene sede una de las empresas productoras de pañales, que por ejemplo exporta hacia más de 10 países desde esta área empresarial. Hemos logrado llegar a más de 10 países de manera muy fácil, utilizando el puerto de Buenaventura y las vías de desarrollo que tiene toda la región, y estamos en el enclave de producción pañalera de Sudamérica, del norte de Sudamérica, y hemos logrado avances muy importantes en la cobertura de estos mercados. El modelo de zona franca les permite optimizar sus operaciones. Y llegamos hasta 27 países con ventas spot. En nuestra producción, el 60% de nuestra producción es venta de exportación, el 40% es venta en Colombia. Los encadenamientos productivos que generan, digamos, las empresas industriales que se instalan aquí, porque demandan pues materias primas, papelería y otra serie de insumos que digamos, impulsan el resto de la economía de la región y del país. Los planes de esta zona franca apuntan hacia nuevos mercados y seguir consolidando los procesos de exportación que vienen proyectando. Y este viernes venidero estaremos con Telepacífico Noticias y su información descentralizada con un especial desde Corinto, en el norte del Cauca. Vamos a una pausa en Telepacífico Noticias.
regresamos con la información deportiva. Después de 21 años de no disputar una final de la Copa Libertadores, el Atlético Nacional logró este anhelo. Derrotó en su estadio 2-1 al Sao Paulo de Brasil. Informa Mónica Santa Cruz. Sao Paulo sorprendió a los 9 minutos del primer tiempo. Un pase de Michael Basto a Jonathan Calieri para abrir el marcador en el estadio Atanasio Girardot. Atlético Nacional consiguió la igualdad 7 minutos después por intermedio de Miguel Ángel Borja. Un remate con pierna izquierda luego de asistencia de Orlando Berrío para el 1-1 parcial. Al minuto 76 de la etapa complementaria, una mano en el área de Carliños fue decretada por tiro penal por el árbitro Patricio Polic. El encargado de cobrar con derecha fue Miguel Borja, venciendo al arquero Felipe Aguilar para el 2-1 y de esta forma darle la victoria a los dirigidos por el vallecaucano Reinaldo Rueda y darle el paso al conjunto paisa a la final de la Copa Libertadores después de 21 años. Será la tercera vez en disputarla. Atlético Nacional va por el máximo evento continental, título que consiguió hace 27 años. Y un lánguido empate a un gol tuvo el Deportivo Cali enfrentando a la Equidad en la Liga Águila. De los verdes se salvó el argentino Sambuesa y algunos quedaron en deuda con la afición. Mónica Santa Cruz con todos sus anhelos. A los 14 minutos, Equidad sorprendió en una salida del Deportivo Cali, que aprovechó Yesid Mena, quien remató con pierna derecha y marcó la primera anotación del compromiso. El conjunto azucarero llegó en la última parte, a los 39 minutos por intermedio de Fabián Sambuesa y Daniel Giraldo a los 45, quienes inquietaron el arco rival para irse al descanso con la victoria 1-0 del equipo asegurador. En la etapa complementaria, los dirigidos por Mario Alberto Yepes salieron en busca del empate y lo consiguieron al minuto 56 por intermedio de Fabián Sambuesa, luego de una asistencia de John Pajoy para vencer el arco de Diego Nova y dejar las acciones 1-1. El conjunto verde y blanco se ubica en la quinta casilla de la tabla de posiciones con 4 puntos. Y del fútbol al ciclismo con el Tour de Francia. Hoy se corre la etapa 12 que parte de Montpellier hasta el Mont Ventoux, con un recorrido de 184 kilómetros, con llegada en un premio de alta montaña. Tras perder ayer tiempo frente a Christopher Froome, hoy Nairo Quintana deberá atacar en la montaña. La organización del Tour de Francia decidió anular los últimos 6 kilómetros de la subida al Mont Ventoux a causa de las fuertes ráfagas de viento que se prevén de más de 100 kilómetros por hora, lo que dificulta la logística del Tour y representa peligro para los corredores. La meta estará situada en el llamado Chalet Reynard, donde comienza la parte más expuesta a los vientos porque no tiene vegetación, una zona desértica, con temperaturas entre 37 y 40 grados que dificulta la respiración para los ciclistas. La gran cita del 14 de julio, día de la fiesta nacional francesa, se recortará hasta los 178 kilómetros que culminarán con 9.5 kilómetros de las temidas rampas del Monte de los Vientos. Tiene 2 premios de tercera y cuarta categoría, pero la carrera se definirá en el ascenso final. Los expertos consideran que en esta fracción, Nairo Quintana está obligado a rescatar segundos, teniendo en cuenta que mañana se realizará la contrarreloj de 37 kilómetros, donde Froome podría sacarle más tiempo. Se espera que hoy empiece el duelo en la montaña entre estos dos corredores. Y así cerramos esta emisión informativa en Telepacífico Noticias. Gracias por su sintonía y por seguirnos en toda nuestra emisión. Los invitamos a seguir con esta franja de la mañana de Telepacífico con Rodolfo y su grupo. Telepacífico más cerca de la región. Los esperamos la próxima semana en un horario doble. Que tengan un feliz día.